equipos. Como puede ver, la camiseta negra es de Norwest Wolves, uno de los equipos patrocinados por North Element. Del equipo verde son tres, que son de Vigo. Allí están, de tres equipos, Ragnarok, dos de Piropatos y de Norwest. El árbitro es de Corvo. Piropatos, Trencos, Santa Compaña es el equipo más antiguo que había en Galicia y actualmente está extinto. El equipo se deshizo y varios de los miembros se metieron a otros equipos. Y la camiseta verde con rayas rojas es de un equipo alemán, Sonnenkinder. En Alemania deben de llevar ya unos 15 o 20 años jugando este deporte. El Jäger es una mezcla entre una representación de una batalla medieval con toques de esgrima clásica y rugby. Vendría a ser una batalla formada entre dos equipos distintos. En cada lado hay cinco jugadores dentro del campo. Dentro de un equipo puede haber bastantes, pero dentro del campo solo pueden estar cinco. De esos cinco, cuatro van armados. Hay diversos tipos de armas, pero solo puede haber un tipo de cadena dentro de él. O sea, dentro del campo solo puede haber una cadena, que ahora mismo no hay. Es un arma de unos 3 metros, que son 3 metros de cadena y una bola blandita, que va recubierta o con cinta o con un paño. De eso solo puede haber uno en cada lado. El resto pueden ir repetidas, no hay problema. Pero si se fija, cuando golpean a un compañero o un contrincante, el que ha sido golpeado tiene que agacharse 5 turnos. Si es golpeado con una cadena, que hay allí una y voy a pedir que la usen, los turnos son 8. Porque como es más complicada de usar, pues evidentemente penaliza más tiempo. Sería como estar muerto 5 turnos, porque en una batalla real acaba muerto. Entonces tiene que ser lo más fiel posible. Oscuro, cuando puedas usar la cadena para que... Cuando puedas usar el piquete. Esto tiene muchísima estrategia porque tienes que proteger a tu corredor que va desarmado. Como ve, las dimensiones aquí son muy reducidas y entonces la movilidad la tienen un poco fastidiada. Pero lo normal es que en un campo de fútbol quepan 3 de Jäger. Así en horizontal, normal, ¿no? Sí. Un campo de fútbol normal se divide en 3 fragmentos y ya tiene 3 campos de Jäger. Ahí va a sacar la cadena. Bueno, no puede. Sí, le preparan la cadena oscuro para que pueda salir. Normalmente, entre salida y salida, dejan unos 10 segundos que va contando el árbitro. Pues para que descansen, porque esto es un ejercicio anaeróbico. ¿De dónde es este deporte? ¿Dónde? Lo sacaron en Alemania, de una película que se llama La sangre de los héroes. Hicieron la adaptación en juego. Tuvo mucho éxito porque en Alemania todo lo que hacen triunfa, vaya. Se están uniendo aquí también, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí se trajo a Valencia y Zaragoza hará unos 7 años, más o menos. No estoy muy segura, pero creo que en Zaragoza llevan 8 ya. Y en Galicia llevan 4, más o menos. 3 y medio, 4. Un chico que trabaja en la Guardia Real lo vio en Madrid y lo trajo para Galicia. ¿Cuánto tiempo dura el partido? El partido. Escucha los intervalos. Los intervalos van marcando los 5 turnos que tienen que estar abajo los jugadores. Pues más o menos el partido dura 200 intervalos. La primera parte dura 100 intervalos y la segunda 200. ¿Y eso para entendernos cuánto tiempo es en pues, minutos? Pues depende. Pueden ser 20 minutos o pueden ser 45. ¿Sabe en los partidos de fútbol cuando debido a una falta lo paran y esperan y miran? Aquí, si el partido va muy rápido pero hay muchas paradas, dura mucho. Y si en cambio 2 puntos le duran casi todo el tiempo, en 2 puntos está acabado el partido. Sí, sí. Este se está desarrollando, o sea, bastante rápido. Es algo parecido al tenis. Sí, justo. Puede durar mucho o poco. Este, por ejemplo, si se fija, la primera parte está a punto de acabar. Como mucho durará 10 minutos 15. Y en cambio, en algún torneo nos tiene llevado un partido hora y media y de tener a lo mejor 8 árbitros. Yo creo que como prueba, vale, ya también, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Le recomendaría que viniese a verlo a los puentes. El paseo de los puentes. ¿Y vosotros sois aquí de Coruña? Sí,